Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, que tuvo una reunión a puerta cerrada con varios clavadistas y nadadores mexicanos, a los que literalmente les dijo, de alguna forma, nadie tiene grabadas sus palabras porque prohibieron que entraran con celulares, que si no apoyaban la gestión de Kirill Todorov, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, que está suspendido por World Aquatics, que es el nuevo nombre de la Federación Internacional de Natación, estarían en riesgo de perder las becas, los apoyos, todo esto que se han ganado no por la buena voluntad de algún funcionario público o de la propia CONADE, sino por sus resultados en competencias internacionales, en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos. Ya intervino también Marijose Alcalá, que hoy tuvo otra reunión con algunos deportistas para tratar de mediar, porque si se comprueba o comprueba la FINA que intervino realmente el gobierno para indicarle a los atletas lo que debían o no de hacer, pueden ser suspendidos y estamos a un año y meses de los Juegos Olímpicos. Y este ciclo, que es corto, tiene este año los centroamericanos y luego los panamericanos. Javier, es gravísimo este asunto. Sí. Oye, cerremos. Se pone bueno el playoff, ¿no?